que diputados de distintas bancadas favorecieron este lunes la decisión del gobierno dominicano de no firmar el Pacto Mundial sobre Refugiados impulsado por la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos a Leticia Díaz con la información en directo desde el Congreso Nacional. Adelante. Hola, buenas tardes. Así es, los diputados aseguraron que esta decisión del gobierno de no firmar el pacto para refugiados es una defensa a la soberanía del país que a su entender sigue amenazada por la comunidad internacional. Si somos coherentes, ya el pacto migratorio, ahora el otro pacto de los refugiados, realmente correcta y de verdad que el gobierno por fin pegó una en eso. En realidad, el presidente Danilo Medina está tomando medidas, y esta es una de ellas, a favor de la integridad, de la conservación de la nacionalidad, de nuestra identidad y haciendo honor a los padres de nuestra patria. Los legisladores además expresaron que el país no está en capacidad económica para recibir refugiados de otros países en conflictos. Nosotros no podemos cargar con la responsabilidad del pueblo haitiano más allá de lo que hemos hecho por ello. Amén de que es un problema de corte internacional. Nosotros no podemos cargar como país un problema del mundo. Con lo que tenemos en la República Dominicana, el cargo que tiene el presidente con los dominicanos, yo creo que es la mejor decisión que ha hecho el presidente. Realmente yo lo felicito. Este documento impulsado por la ONU tuvo una duración de 18 meses de consultas con los distintos sectores involucrados y se espera que sea firmado este lunes. De mi parte es todo desde el Congreso Nacional. Retorno con ustedes al estudio.